él está bien conocido la posición clasista, antiimperialista, internacionalista del Partido Comunista de Venezuela, siempre en defensa de los derechos del pueblo venezolano, especialmente también el derecho a su soberanía, a su independencia y a realmente plantear independientemente sus destinos, su gobierno, su forma de lucha y sus objetivos estratégicos, que es la liberación nacional y el socialismo. En ese marco, el Partido Comunista de Venezuela acompaña al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en las medidas y las decisiones que se tomó frente a las continuas agresiones de los Estados Unidos, de Norteamérica, a las continuas agresiones también de otros gobiernos imperialistas, que no solamente son agresiones políticas, sino también, como sabemos, están en el marco de una guerra económica, una guerra mediática, una guerra también que implica un bloqueo científico, tecnológico y por último también amenazas militares. En ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela, en primer lugar, en el marco de la reciprocidad, en el marco de la reciprocidad diplomática, el PCB respalda la revisión y reducción inmediata del número de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. En segundo lugar, en vista de las comprobadas acciones conspirativas del gobierno estadounidense contra Venezuela, el PCB, basándose en los artículos respectivos de la Convención de Viena, considera un derecho y un deber para garantizar la seguridad interna de nuestro país que el gobierno de Venezuela sea notificado con carácter obligatorio por el gobierno estadounidense y por su embajada de cualquier movimiento o reunión planificadas en el país por funcionarios norteamericanos. En tercer lugar, apoyándose en las normas establecidas por el derecho internacional, el Partido Comunista de Venezuela apoya la implementación de un sistema de visado similar al utilizado por el Departamento de Estado. Aquí también exigimos, como es normal en el derecho internacional, la reciprocidad y apoyamos el gobierno venezolano en ese sentido. También el PCB, defensor consecuente de los derechos humanos y en defensa de la seguridad nacional, respalda la creación de una lista de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses implicados en crímenes terroristas y genocidio que no podrán ingresar a Venezuela. Además, el Partido Comunista de Venezuela sugiere al gobierno venezolano revisar y controlar las posibles actividades desestabilizadoras encubiertas que hace el gobierno de los Estados Unidos a través de los siguientes entes en nuestro país. En primer lugar, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio, VENANCHAM. En segundo lugar, los Centros Venezolanos-Americanos, donde supuestamente o como actividad visible es la enseñanza del idioma inglés, pero también es obvio que encubierto hacen otras actividades, especialmente el reclutamiento de jóvenes para sus fines. Ahí, solamente corto, hay tres institutos en Caracas, hay cuatro institutos
del Centro Venezolano Americano en el Zulia, hay un instituto en Mérida. También el BCB plantea revisar las actividades de la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. Los rincones americanos, uno por ejemplo está en la alcaldía del municipio turístico El Morro. También que se revisen los programas de jóvenes embajadores, patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que se revisa el Fondo del Embajador para la Preservación de la Cultura, patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que se revise el programa para músicos One Beat, patrocinados por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que se revise el Servicio Agrícola Exterior, Foreign Agriculture Service, patrocinado por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Que se revise los programas académicos, Fulbright Program, International Visitor Program, The Humphrey Fellowship, and the U.S. Speaker and Specialist Program. Todas las instituciones patrocinadas por la Oficina de Asuntos Culturales de la Embajada de los Estados Unidos, y donde obviamente hay sospechas que también hay otras actividades anexas. Y también revisar las actividades de una institución ya mundialmente denunciada y conocidas como la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En esa forma concreta, mandamos un apoyo para que el presidente Nicolás Maduro y el gobierno venezolano sigan en las acciones de defensa de la soberanía y la independencia de nuestro país, de nuestro territorio, y continúan las averiguaciones de las actuaciones de la embajada, de funcionarios y funcionarias de la embajada y de otros ciudadanos y ciudadanas relacionados a determinados programas en nuestro país.